Wojo es una empresa que se dedica a las experiencias de realidad virtual dedicadas a la gente con movilidad reducida, discapacidad o gente mayor, que se basan en paseos o experiencias en realidad virtual con escenarios modelados en 3D o bien con vídeos grabados en 360 de zonas específicas de Donosti. Para disfrutar de estas experiencias es necesario usar las gafas de realidad virtual como las que tenemos aquí. La idea surgió con la fusión de dos equipos, del equipo de diseño y de animación, y cada uno tenía su propia idea, pero las fusionamos y surgió un poco. Kaixo, nagusituz gara, Donostiako Zubirimanteoko ikasleak, eta bueno, turismo zikloa egiten dugu. En Euskadi hay casi medio millón de personas que quieren disfrutar del turismo, pero no encuentran una oferta adaptada a sus necesidades. Es por ese motivo que creamos Nagusitur, una empresa integrada por 7 estudiantes condicionados por la sensibilidad de nuestros abuelos y de las personas de la tercera edad en general. Nuestro objetivo es dar una solución a las ganas de disfrutar que tienen las personas de la tercera edad, así contribuyendo a superar las barreras que pueden llegar a tener en cualquier momento. Les damos un trato personalizado para poder darles la oportunidad de acceder al ocio, al tiempo libre y en este caso pues al turismo. Ofrecemos 4 visitas guiadas, 3 de ellas son presenciales y la última es una visita virtual. Esa visita virtual la diseñamos en base a las personas mayores de la tercera edad que puedan tener alguna dificultad. Gu hendika Ane eta Nerea gara eta Ezikitza enpresa sortu dugu. Eta Barakaldoko Nikolas Barburu ikastetzea ikasi dugu haur hezkuntza zikloa. Gure enpresa Barakaldoko haurreskoletako patioei zuzenduta dago eta bai ideia datza patioen eraldaketa bat egitea. Gure ideia zen umeak naturarekin kontaktua egotea eta horrela haien gaitasunak ondo garatzea. Urtero ikastetxean egiten den ikasenpresa sokan eraman genuen gure proiektua eta maketa eta gure ideiak erakutsi ondoren jendeak interes asko erakutsi zuen. Adibidez, Barakaldoko alkatesa etorri zen eta nahiko gustatu zitzaion. Naiz eta taldetan lan egitera ohituta egon, guretzat ikasenpresa erronka handia izan da zerbitzu bat zerotik sortu behar izan dugulako. Ciclola se dedica a la creación de medios de cultivo generales, diferenciales y selectivos a petición del cliente para su posterior comercialización y distribución. En MicroLab nos destacamos por ser una empresa innovadora y ecosostenible para la mejora del medio ambiente en el mundo y a su vez la elaboración de los medios de cultivo nos permite que nuestros clientes ahorren en costes y en tiempo. Hemos comprobado que los tiempos de creación de medios de cultivos, los tiempos de distribución de esos materiales son bastante largos y se necesita bastante tiempo. Entonces nosotros queríamos ahorrar ese tiempo de esas personas y decidimos hacer ese trabajo por ellos. Ikasenpresa ha sido una metodología que nos ha servido para entender cómo se gestiona una empresa, se crea y se hace funcionar bien. Nos gustaría dar las gracias también al centro y a todos sus profesores que nos han enseñado durante estos 2 años de formación profesional y también a Técnica por su premio. Nuestra empresa está dedicada a convertir las cenizas de seres queridos o mascotas a los diamantes. Su ser querido siempre le va a acompañar. El cuerpo humano está compuesto de 18% de carbono y nosotros lo que hacemos es mediante estas cenizas purificar lo que es el carbono.
Desde las cenizas lo convertimos como una piedra, le damos una forma, lo pulimos y de ahí lo incrustamos en un brazalete, en un collar y en unos pendientes. Nuestra idea era, una vez acabado este ciclo formativo, pues poder directamente empezar con nuestra idea de negocio, que más que una idea, estaba bien realizada en el fondo. Quiero decir, habíamos estudiado lo que eran las, habíamos hecho un estudio de mercado, las fuentes de financiación, el plan de marketing, también la publicidad, los vídeos, por ejemplo, el vídeo promocional que no sé si al final aparecerá, lo hemos realizado nosotros, la página web lo hemos trabajado muy, muy, muy bien en el fondo para poder empezar. Este proyecto surgió a raíz de varias palizas de carácter homofóbico que sufrieron unos chicos tanto como en el País Vasco como en La Coruña. La idea principal fue que a través de nuestros productos como camisetas, bolsos, pulseras, dar a conocer mensajes para poder concientizar a las personas sobre el colectivo LGTBI+. Empezamos a elaborar frases que pudieran como llegar a las personas, que daba igual que el amor o lo que fuera, pero que todos tenemos los mismos derechos y que no hay que tener miedo a mostrarse tal como es. Y eso es lo que quisimos dar a conocer a través de nuestras frases, como por ejemplo que el amor es amor, que todos tenemos los mismos derechos, que no hay que tener miedo, que era lo principal que queríamos decir. A nosotros como alumnos nos ha parecido muy satisfactorio el hecho de poder haber participado en esta ICASA empresa, porque creemos que abre muchas oportunidades para la creatividad de los estudiantes y además que hemos resultado ganadores del Global Product de Técnica, lo que quedamos alucinados y más que contentos por este premio. Kaixo, gu David, Naia, Natalia eta Noa gara, integrazio sozialiko bigarren maila ikasten dugu, eta San Jose Lanbide ikastegitik gatoz. Gogoak izan kooperatiban parte hartzen dugu, eta azoka jasangarri batean oinarritzen gara. Nuestra función principal en este proyecto ha sido la de organizar, diseñar, planificar y ejecutar el castillo solidario que hemos estado haciendo, y pues nos hemos basado principalmente en los objetivos de desarrollo sostenible. Llevábamos materiales hechos a mano, otros reciclados que les hemos querido dar una segunda vida gracias a todos los comercios de Santurtzi y alrededores. Aipatzekoa da, azoka jasangarrian lortu dugun diru guztia, La Cuadri del Ospi eta Caritas Fundazioari eman diegula haien beharrak asetzen laguntzeko. Kaixo, gu David eta Xabi gara, gu gara Puket NFT-esko sortzaileak, eta Maristetan egiten dugu, ikasten dugu, eta Asirko ikasleak gara. Pocket NFTs es una fusión entre el pasado y el futuro en el tema de coger todos los cromos, todo lo que jugábamos de pequeños y pasarlo a lo digital. El NFT es una imagen que tiene una información que apunta a ti, que tú eres el propietario. En este caso, pues con los cromos, a la que tú lo intercambies o lo vendas, la posesión de ese artículo ya no es tuya. Como cuando ibas al patio del colegio y cambias tu cromo. Yo tengo este, tú tienes este. Me interesa, te interesa, se cambia. O yo quiero este, pero no tengo nada que te interese. Te puedo dar dinero por él. O sea, es al final un intercambio. Es pasar lo que hacíamos de pequeños en el cole a internet. Eskerrak eman nahi dizkiogu bi irakasleei, Iratxe eta Oiane, zeren asko lagundu digute gure proiektuan,
ikasenpresako programari eta teknikari sariagatik.